Evangelina Viña, intendente de Colonia Viñó, habló sobre esta jornada técnico sobre lechería inteligente, ¿no? Organizado por el municipio de Viñó, que tenía la intervención de, recordamos, una empresa aquí de Brinkmann, con, bueno, obviamente desde la secretaría correspondiente del municipio de Viñó y también con el apoyo del Instituto Agrotécnico Salesiano, ¿no? Estas fueron las imágenes que registraba Diego Domínguez, nuestro móvil, y estuvo dialogando con Evangelina Viña, quien, obviamente, el municipio era que organizaba esta charla. En realidad es una propuesta más amplia que la de un día, que tiene que ver con todo lo que es la aplicación de las nuevas tecnologías y la técnica en distintas formas de la producción, sobre todo agropecuaria lechera. Puntualmente hoy, bueno, este proyecto surge un poco de la Secretaría de Gobierno local, en conjunto con el Colegio Salesiano, coordinado, y en esta oportunidad, que es específicamente de lechería, de nuestra producción de tambos, que es muy, muy común acá en nuestra zona. También participa la Casa del Tambo, que bueno, que están formando y hablando de lo que es toda la tecnología de punta, si bien es a nivel latinoamericano, pero también tiene que ver con lo que vamos haciendo, las producciones, cómo van tecnificándose y creciendo a nivel local. Esta es una charla que está dentro de un programa más amplio. Es así, es un programa más amplio, ya tuvimos una primera que estuvo también destinada a productores y alumnos, en donde se trabajaron todo lo que tenía que ver con las tecnologías de precisión, más que nada en siembra, en rindes, y bueno, y esta tiene que ver con lechería. Bien. ¿Y qué vendrá después? Bueno, en eso están planificando en función de lo que salga de las evaluaciones a diario, siempre tiene que ver con las nuevas tecnologías aplicadas a la producción, fortaleciendo un poco lo que es la formación específica de los alumnos del IAS y de los productores y de el personal que hay en las distintas producciones agropecuarias tamberas de la zona, no nomás de la localidad. Sí, eso veíamos, ¿no? Por primer turno los alumnos, los jóvenes y también después abierta a los productores, a la comunidad. Sí, ahora la tardecita precisamente es para ellos porque bueno, en el horario de escolar estuvieron los alumnos que bueno, la verdad que estuvieron muy, muy enganchados porque hablarle de tecnología a ellos y aplicada a la producción la verdad que es algo que manejan mucho. Y bueno, creo que pueden, no solo en su formación, sino que puede salir de acá también mucha investigación y cosas nuevas para desarrollar. Invitarlos también para las próximas que se vayan a ir haciendo, van a estar informados para que sigan participando y creemos que bueno, que es fundamental la formación, la capacitación para que nuestro sector productivo de la zona, que de eso vivimos mayoritariamente, bueno, siga siendo avanzada. Muy bien, esta es la segunda jornada, una serie de jornadas que organiza allí el municipio de la localidad, de Colombia.